Veo que no has huido, como decían los jefes. Una pena. Me habría gustado matarte y quitarte de en medio de una puta vez. Siempre es un gusto verte, Yaroslav. ¿Qué me traes hoy? Algo muy gordo. El encargo de hoy es muy especial. Algo fuera de lo común. ¿Un atraco? ¿Un secuestro, quizás? No somos de nasas, Jorge. El martes entras en esa casa y matas a todo el que esté ahí. ¿Quién vive ahí? ¿A quién voy a matar? No hay fotos, ni nombre, nada. Solo tienes que apretar gatillo. Sabrás hacerlo, ¿no? ¿Y si hay niños? ¿Aprietas gatillo? ¡Esto es una locura! ¡Déjate de gilipolleces, Jorge! Ya la cagaste la última vez y los jefes no me van a dar otra oportunidad. Si tú la cagas, yo la cago. No, tranquilo, yo... No. Tranquilo, no. No hay oportunidad de escapar. Si fallas, yo te mato. ¿Entendido? Lo entiendo, es solo que... Estaré a las 8 en esa casa. Si has cumplido, tendrás el dinero. Y si no, más te vale huir rápido. Una más y todo esto habrá acabado. Si me disculpa, hijo mío, creo que voy a cerrar la puerta. Hola. Perdona, se me ha olvidado tu nombre. Pero seguro que te acuerdas de mí. Hace unos 20 años. El hijo de la Loli. ¡Ay! ¡Ay, mi Loli, virgencita! ¡Cuánto tiempo! ¡Ay! ¿Pero tú eres Juanito? Pero, hijo, si es que ahora estás como un fideillo. Claro, claro, sí. Juanito, de toda la vida. Espera, ¿estaba gordo? Estabas como un cochinillo antes de la matanza, cariño. Pero, ¡ay, Mari Carmen! ¡Qué boba eres! Pasa, pasa. Por la virgencita que te voy a hacer de engordar unos kilitos. Hace 20 años que no veo a mi Loli. Figúrate, es una santa y siempre atenta con todo el mundo. Alrededor de los más desfavorecidos. Como tu padre. Tu padre sí que era un desfavorecido. ¿Y tú? ¿Te pareces mucho a él? ¿Un poquito de sopita? No seas maleducado, que la sopa no se sorbe. Perdone, abuela. Abuelita, que eres mi sobrinito. Por ti, abuelita. Límpiate un poquito. Ay, mi hijo Antonio, ¿tú te acuerdas de él? Era el que te encañonaba cuando eras pequeño y te decía...
Como no dejes de engordar, te sajo hasta los ojos. ¡Ay, qué cariñoso era! Parece todo un caballero. Y tanto que lo era. Y en la cama, ahí sí que era todo un caballero. ¿Y cómo sabía utilizar la escopeta? Juanito, respira antes de tragar, que te lo he dicho mil veces. Sí, abuelita. Como te iba diciendo, ahí sí que sabía utilizar bien la escopeta. ¿Y qué puntería tenía? ¡Que ya la quisieran algunos! Amorcito, no seas mal pensado, que a la escopeta que yo me refería era a esa. Que la quería mucho más que a mí. Juanito, ¿qué te pasa? Nada, abuelita. Solo necesito un poco de aire. Salte un poco ahí fuera, que te prepare un buen postre, y mientras limpio todo esto. ¿Trabajo terminado? Os habéis equivocado de dirección. Jefes no se equivocan nunca. No has cumplido. Vive una anciana sola, inocente. Su marido era el sádico, pero ya está muerto. Si es una puta vieja, más fácil, joder. Marcha. Yo haré el trabajo. Tú y yo. No volvernos a ver nunca más. ¿Entendido? ¡Mierda! No quiero. No quiero que me maten. Ay, Juanito, ¿ya estás de vuelta? Pues no me ha dado tiempo a prepararte el postre. Ay, Juanito, a veces me siento tan sola. Desde que mi José Antonio se fue, hace meses que no tenía una visita. Era un hombre duro y cariñoso, pero siempre estaba ahí cuando lo necesitaba. Ay, ay, Juanito, eres tan buena persona que después de tantos años te has acordado de esta pobre anciana. Pero qué buena persona que eres. Juanito. Abuelita. Ay, mi Juanito. Dame un abrazo. Ha sido genial estar contigo, abuelita. Pero tengo que irme. ¿Pero tú llevas pistola?
Sí, es lo que tiene ser policía. Lo entiendo. Que tengas buen viaje. De vuelta a casa. Sí, joder. Allá voy. Juanito, cariño, creo que se te olvida algo. ¡Hijo de la gran puta! Thank you.